Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com. Y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Mi nombre es Alfonso Bahía. Estoy con ustedes hasta las 8 de la noche, antes del partido Perú-República Dominicana. Nos puede ver a través de las redes sociales de Canal B, las de Alfonso Bahía Herrera. También nos puede seguir a través de las redes sociales del Diario Expreso. Nos puede seguir también los días domingos por PBR 91.9, la radio con fe. Y nos sigue también por la extensa red de cable operadores a nivel nacional que tienen la señal de Canal B 24 horas al día. Usted puede ver, por cierto, esta señal en las aplicaciones de Canal B que puede descargar tanto en Google Play como en App Store. O puede entrar a la página web de Canal B, poner y buscar Canal B Live y va a encontrar un enlace. Hace clic y ve cualquier contenido en vivo durante 24 horas al día. Bien, dicho esto, en nuestra red de cable operadores puede verlo usted en Cable Más, Econocable, Yotalan, Win TV, Bantel, Amazónica TV o las demás Inca Visión y demás estaciones de cable en todo el país. Bien, dicho esto, vamos con el tema. Hoy, dicho sea de paso, en Canal B estuvo Fernando Sillones para hablar en la noticia del día sobre la paradoja peruana. El Perú tiene agua, los peruanos no tenemos agua. En realidad, se está perdiendo, como ustedes saben, aproximadamente el 90% del agua que viene de las lluvias, de las precipitaciones, que viene por los diferentes valles interandinos y demás, tanto la cuenca del Atlántico como la del Pacífico. Se pierde el agua, no se usa, no se conserva, no se utiliza para nada, simplemente se pierde. Todos los días, millones de litros de agua se pierden. Entonces, el Perú, como dice Sillones, en esta paradoja, ¿no? El Perú tiene agua, nos sobra el agua, pero los peruanos no la tenemos. ¿Por qué razón esto? Bueno, vea la columna de Sillones en Canal B. Otra interesante columna que también nos llena de muchas ideas siempre es, en esta oportunidad, lo que ha ocurrido y en Ecuador, con la alcaldesa que ha sido asesinada, una mujer muy joven. Bueno, esta es la columna de José Luis Gil. Su columna se llama Inteligencia para la Acción y la recomiendo ampliamente también. Y finalmente, la columna de Óscar Becerra, exministro de Educación de la ciudad Dina Boluarte. Su columna se llama Meritocracia y esta vez habla sobre el mito del ingreso libre a las universidades. Todo un tema que supuestamente está regulado, que supuestamente es gratuito, pero que en el fondo, escuchemos lo que dice Óscar Becerra o ha dicho el día de hoy en su videocolumna. Hoy tenemos como invitado a Francisco Calixto Giampietri, como él dice que le llamemos Pancho Calixto. Pancho Calixto Giampietri va a estar con nosotros para conversar de varios temas. Algo de coyuntura, él es uno de los 567 peruanos que ha decidido firmar una petición, un reclamo a la JNJ para que se haga una investigación sobre Pablo Sánchez y sobre estos periodistas de ONGs que están aparentemente desarrollando actividades de forma extraña, por decirlo menos, dentro de la Fiscalía Especializada. ¿Qué es y qué hay de cierto en esto? Bueno, vamos a conversar y escuchemos lo que piensa al respecto Francisco Calixto Giampietri. Ahora, ayer estuvo con nosotros el abogado de Alberto Fujimori.
el doctor Elio Riera. Dijo varias cosas que han despertado no pocas preocupaciones. A ver, quisiera escuchar alguno de los clips para que usted más o menos recuerde qué fue lo que pasó ayer. Aquí va el primero de los tres que quiero mostrarle. Y hacer lo que a ti te gusta y te apasiona como tal, te da vida. Y no veo nada de malo en ello, ¿no? Esto es mi pregunta de si es que está revitalizado, está rejuvenecido, se siente Alberto Fujimori en realidad nuevamente con ímpetu, con fuerza para entrar a la política. Bueno, él lo decía, lo que usted está escuchando a continuación. Entonces, lo veo contento, lo veo feliz, lo veo analizando, lo veo conversando. La vez pasada lo vi leyendo la gestión, ahora viendo sus memorias, viendo lo de sus huertos, sus plantas, contento. ¿Está mejor de salud? Sí, está mejor clínicamente. O sea, entre que salió y ahora... Sí, no, definitivamente. Pero ¿quién no anhela, no? Definitivamente que un líder de esta envergadura pueda pues guiarnos, ¿no? Yo siempre le pregunto algo, ¿no? A manera de ejemplo, señor presidente, yo sé que usted pudo con el terrorismo, pero usted podría con la delincuencia, porque señor, le digo, yo vivo en La Molina, hace poco han robado en la avenida, yo tengo la clave, 1, 2, 3, bueno, ¿no? Entonces se nota que esto le gusta, le apasiona. Bueno, el poder siempre es una manera en la que muchas personas se sienten cómodas, se acomodan, desarrollan, piensan, sufren, gestionan. Si usted recuerda a Alberto Fujimori, lo que siempre decía era que le gustaba gobernar, tener el poder para hacer cosas. ¿Qué más dijo el doctor Riera? Escuchemos. Manipulación directamente desde lo realizado por los autores materiales, con las directivas realizadas correctas, las políticas públicas del señor expresidente. Y recordarás tú algo muy importante. A manera de ejemplo, tenemos la ley de arrepentimiento, tenemos los jueces sin rostro, ¿no? Tenemos más de 4.000 terroristas detenidos. Entonces, mi postulación al Ministerio Público era la siguiente: ¿por qué motivo el señor expresidente hubiera tenido la intención de eliminar a estos humildes campesinos? Hemos presentado habeas corpus, como por ejemplo la aplicación del derecho de gracia. Recordarás que el Tribunal Constitucional dijo: restituyase los efectos de la Resolución Suprema 281-2017, por medio de la cual se otorgó el indulto y el derecho de gracia. O sea, el TC nos retrotrajo al año 2017, cuando en ese momento Kuczynski dijo no corresponde, o corresponde el perdón con respecto a los procesos y también el derecho de gracia, ya no va a haber más procesos. Bueno, esa es la pregunta de si él podría volver a prisión. Dice que no va a volver a prisión. En realidad, este tema ya quedó concluido, pero que ellos quieren ganar igual y tienen las seguridades que van a poder seguir adelante con esos procesos penales que todavía tiene Alberto Fujimori. Ahora, hay una última pregunta que yo le hago, que tiene cierto contexto, pero que vale la pena revisar nuevamente. Aquí va. Alberto Fujimori, ¿qué capítulo, para quienes son seguidores de Alberto Fujimori, qué capítulo más viene con respecto de los casos penales? ¿Hay temor de que regrese a prisión? Yo no tengo ningún temor. Es una segunda oportunidad de hacer historia. Ya lo hicimos el 6 de diciembre de 2023 con el señor expresidente en libertad. Está bien de salud y es una oportunidad de mostrar su inocencia. Pativilca, te refieres. Pativilca, y estoy apuntando a trabajar de la mejor forma para poder lograr ese objetivo. Confío en que se pueda lograr y le corresponderá a él, como él me dijo, tiene que seguirme, ¿no, señor expresidente? Ganamos este caso y ya le tocará a usted continuar. Vamos a ver qué nos depara, señor expresidente, ¿no? ¿A dónde usted quería que lo sigas? Él tiene cada objetivo. Objetivo 1, salir. Objetivo 2, Pativilca. Objetivo 3, no te puedo decir cuál es. Ya te lo diré en tu programa, estoy seguro. Pero él es un símbolo, pues, ¿no? Y tiene muchos deseos y aspiraciones. Y esperemos que en cada una de ellas pueda lograr sus objetivos porque se lo merece como tal. Él merece regresar a la posición en la que estuvo. Objetivo 3, ya se verá. Ya lo dirá. He escuchado muchas opiniones el día de hoy sobre este videoclip que hemos además compartido en nuestras redes sociales y que está en diferentes, digamos, WhatsApps. Y muchos dicen el tercer objetivo es la presidencia de la República. O sea, volver Fujimori a la presidencia de la República. Bueno, miren,
La vida está llena de complejidades, complicaciones y diversos temas. Pensar que puede volver a Alberto Fujimori a manejar una campaña política como la que sería si él estuviera presente, no dudo que para muchos fanáticos del fujimorismo, de Alberto, del albertismo más que del fujimorismo, seguramente sería algo deseable. Me pregunto si esa campaña sería una campaña posible, una campaña sana, una campaña que nos permita avanzar, o si era una campaña llena de insultos, llena de denuncias, una campaña polarizante en el país que nos llevaría a un mayor enfrentamiento. Alguien dirá, bueno, el poder, si quieres, tómalo, ve por él, lucha por él, no tengas temor de confrontar. Lo dijo acá Humberto Abanto hace unos días, lo dicen siempre los libros de historia, ¿no? El poder no se solicita, el poder no se pide, el poder se toma, se arrebata, el poder se arrancha, en realidad. Es muy posible que, bueno, me refiero que esta es una metáfora, por cierto, no es un decir, porque hay formas democráticas, ¿no? Hay procesos que hay que, digamos, cumplir para avanzar, pero fuere como sea, sigue siendo un asunto de extrema violencia. Una campaña política presidencial no es un lecho de rosas, no es un momento muy agradable, que digamos, porque en realidad, como yo siempre lo he dicho en este programa, se lo voy a repetir otra vez, en la historia de la humanidad, hace seguramente 1000 o 2000 años, lo que ocurría era que quienes querían el poder lo tomaban a machetazos o a maderazos, a golpes, a pedradas, matando a su contrincante, seguramente cortándole la cabeza o los miembros del cuerpo, tomando a las mujeres que lo acompañaban, seguramente a los niños también, haciendo barbaridad y media, tomando sus tierras, sus propiedades, sus posesiones. Eso era como el poder se conquistaba antes, que tenía más fuerza física, más potencia armamentística, o de caballos, o de piedras, o después de fuego, era el que tomaba el poder y se quedaba con el botín, que era lo que el que había sido derrotado dejaba, ¿no? Cuando no ocurría que el derrotado pues simplemente no peleaba y más bien se convertía en uno más de las huestes del que había ganado o quería ganar. Entonces, esta ha sido la historia, esta es la historia de la humanidad, es esta, no le estoy a usted revelando nada estrictamente nuevo, porque eso está ahí. El punto es que hoy, después de varios, digamos, experimentos sociales en el mundo, hemos descubierto que la democracia es un sistema por el cual se puede llegar al poder de una manera equilibrada, de una manera participativa, y en la que las posiciones de pensamiento sobre cómo hacer con ese Estado se discuten entre los miembros de la sociedad que finalmente de manera universal y secreta votan por qué grupo de ideas y qué personas pueden implementar esas ideas. Eso es la democracia, digamos, teóricamente, y se diferencia de que en la democracia se supone que no debería haber ni muertos, ni arrebatos, ni violencia, sino que debería existir una altura, una ecuanimidad, un respeto, no solamente por los ciudadanos, sino por el contrincante, por sus ideas. Y lo que debería existir es un debate centrado en poder exponer lo mejor de esas ideas para que el público sea el que pueda elegir. Pero eso que yo le digo, señora, señor, es una teoría. Eso es algo que uno lee en los libros, que se puede regocijar de lo mismo, pero que no condice en realidad con lo que vemos todos los días, ¿no? Entonces, es bien difícil hablar de la democracia en términos teóricos, cuando lo que sentimos es que estamos frente a una batalla campal prácticamente. Entonces, la pregunta es, en esas campañas tan intensas, tan fuertes, tan potentes, ¿va a poder llegar un hombre de 85, 86 años que tiene una serie de
digamos, problemas de salud evidentes. Más allá de que si, como algunos dicen, ha fingido estar un poco más grave de lo que está porque ahora se le ve muy bien, ¿no? Bueno, pues sí, podría ser que esté muy bien. Como dice Elber Riera, nada es más gratificante que la libertad. Nada es más tonificante que la perspectiva del poder, de la influencia. Nada más feliz por un hombre que ha estado preso, en su opinión, y en opinión de muchísima gente, injustamente. No hay nada más fantástico que la libertad. Si no, miren ustedes, este video lo ha colgado hoy día Alberto Fujimori. Las de Bugambilla están un tanto descuidadas, pues requieren periódicamente de poda, abonamiento. Son rústicas que dan una especial belleza a la zona del jardín, en este caso árido, sobre todo cuando hay una variedad de colores, como ustedes pueden ver, anaranjado, blanco, guinda, rojo, de todos los colores. Ese hombre que ustedes ven ahí, que es Alberto Fujimori, yo le pregunto, ¿lo siente usted candidato presidencial? ¿Lo siente con las capacidades para poder asumir una campaña de la naturaleza que yo más o menos le he comentado, como es en el Perú, llena de fake news, de mentiras inventadas, de calumnias, de zozobras, de traiciones, de jugadas de los propios entes electorales, de una serie de circunstancias duras y difíciles, donde se expone la vida privada de los candidatos de la manera más descarnada para destruirlos? Entonces, yo le preguntaría, ¿usted cree que Alberto Fujimori, a los 86 años, estaría en condiciones de soportar una campaña? Sus, digamos, votantes, sus simpatizantes, ¿quisieran verlo sometido al estrés de una campaña? A la prepa Keiko, me pregunto yo, la prepa Keiko Fujimori, ¿estará Keiko segura, interesada en participar en política para volver a estar en el centro, en la vorágine, para el ataque y la diatriba y la calumnia? Es una buena pregunta que no podemos contestar porque no estamos en la cabeza ni de Alberto Fujimori ni de la señora Keiko Fujimori. Tienen el derecho ambos expeditos para hacer prácticamente lo que quieran. Y tienen sin duda un grupo de electores duro que está con ellos al margen de cualquier tipo de circunstancia, consideración, error político o lo que fuera. Hay gente que sigue fielmente al fujimorismo. Se sienten fujimoristas y sea Keiko, sea Alberto, sean los dos, o inclusive yo pensaría que si no ninguno de ellos, también votaría por el fujimorismo. Y entonces, ¿de qué se trata, no? Se trata de gobernar desde el Ejecutivo, desde el Congreso, desde la Cámara de Senadores, de los diputados. Yo creería que hay que analizar eso bien, ¿no? Porque sin duda nos enfrentamos a una circunstancia difícil de predecir, pero sobre todo que podríamos imaginar, en virtud de lo que ha pasado, que, las huestes progresistas o izquierdistas o, digamos, no alineadas con el desarrollo de la inversión y la libertad, podrían ganar espacios importantes. Quizá del Senado de 60 personas, de repente, pues, esta izquierda recalcitrante podría llegar a 10 o 15 o 20 o 30 senadores. En el Congreso, más abajo, en la Cámara de Diputados, de los 130, por lo menos 30 o 40 serían de esa, digamos, ideología extremista. Entonces, si usted suma lo que tenemos en senadores y lo que tenemos en diputados, que son fuerzas no mayoritarias por sí solas, pero importantes, terminamos frente a quien necesitamos en el centro-derecha parlamentarios, no solamente confiables y buenos, sino en número suficiente para que pueda enfrentarse, contrarrestar y empujar el país hacia el camino del desarrollo y de la felicidad de todos los peruanos. Eso sin duda va a ser algo que se discutirá en los próximos meses, porque en julio se cierran las, digamos, invitaciones para quienes quieran participar en las presidenciales y quieran y puedan hacerlo desde un partido político. Pero igual, va a seguir siendo un asunto de discusión amplia, ¿no? ¿Cómo es que nos ponemos de acuerdo? Ese es el gran tema en el país.
Pero yo, que hoy tenemos como invitado a Francisco Calisto y a Pietre, a Pancho Calisto, va a ser interesante conversar con él de esta y otras cosas más. Pero usted tiene que poner su parte. Yo le decía ayer todo lo que pasa en el país, ¿no? Todo lo que sucede en el país. Y la pregunta era, si usted es tan consciente de ellos, ¿por qué no hace algo? Y no faltará que me diga, ¿pero qué puedo hacer si yo soy un ama de casa? Si yo soy una mujer que está retirada, si yo soy un hombre que no hace ya una labor de carácter, digamos, remunerativo, estoy en mi casa. O soy un joven que sí va a trabajar, pero estoy ocupado trabajando. ¿Cómo voy a hacer política? Yo no tengo tiempo de estar metido en ningún partido, ni mucho menos. ¿Por qué me dice que tengo que hacer algo, Alfonso? Porque lo que usted tiene que hacer es informarse. La manera en que Dios hace política no es necesariamente participar en un partido político. Tampoco es despreciable eso. Pero lo que sí es indispensable es que usted esté dispuesto a participar en política. Eso implica que tiene que comprender los procesos, enterarse, escuchar, consultar lo que se está diciendo, tener una opinión propia frente a los hechos y una vez que tenga una opinión propia, convencer a otros de que su opinión es la que es correcta. Debatir los temas. Para eso es la política. O sea, de eso se trata. Una noticia estupenda, dicho sea de paso, me olvidé de comentarla hoy, es que José Luis Sardón, el constitucionalista, ha sido propuesto y ha sido nombrado como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Miren, es un hombre de primer nivel. Creo que José Luis Sardón debe ser uno de los hombres más, digamos, prudentes, inteligentes, ecuánimes que podemos tener en el país y seguramente nos va a honrar. Ha sido una propuesta de Javier González Olaechea, que ha hecho un estupendo y está haciendo un estupendo trabajo en la cancillería. Seguramente él, como ha propuesto a Ferrero, a Hackenson, ahora propone a José Luis Sardón. Creo que Javier está haciendo mérito suficiente para cosas mayores en las que está, ¿no? Pero muy, muy, muy interesante. Solamente para comentar algo que no sé si está aquí dentro de mis apuntes. Déjenme ver. Ah, sí, hoy día solamente le comento que tenemos, por si acaso, valor agregado con Hans Rodgisser, que va a tocar el tema con José Romero sobre el marketing de la educación. Un tema muy, pero muy actual, para que no se lo pierda. Lo interesante aquí, déjenme ver si lo hemos puesto en la parrilla, pero es que Aníbal Torres, por lo menos la Comisión Permanente del Congreso, ha aprobado el informe que inhabilita por 10 años y acusa por infracción constitucional al ex primer ministro Aníbal Torres. Aunque esto va a ser debatido en el Pleno, en fin, ya está el asunto que salió de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Nos parece extraordinario. Ojalá que este hombre, Aníbal Torres, lo iban a inhabilitar por 10 años o más, si fuera posible. Porque parte de la situación ocurrida en el país, en este descalabro después de la salida de Castillo, yo creo, es mi opinión, que tuvo que ver con Aníbal Torres. Quizá me equivoque. Quizá Aníbal Torres estuvo en su casa tomando su té con galletas. Pero yo creo que fue activo. Y me parece que lo escuchó en algún momento decir algo más sobre el tema. Pero, en fin, lo dejo ahí para que usted más o menos saque su cuenta, ¿correcto? A ver, otros temas importantes, porque hay de todo, por supuesto. Pasan muchas cosas en el país que son, por cierto, delicadas. Hay un informe que ha sido producido por Willax, en el que se habla o se muestra a una colaboradora cercana al ministro Rómulo Mucho, que ustedes han visto ha sido recientemente nombrado ministro de Energía y Minas. Esta señora o señorita es sorprendida cuando sale aparentemente de su casa o por el estilo con un vehículo del Estado y esto produce un reportaje, el cuestionamiento de si el ministro puede tener personas que tengan esa condición, que tienen tal o cual grado académico o no lo tienen, y si a esta persona le corresponde o no estar ahí
donde, digamos, el ministro la ha puesto, ¿no? Eso es lo que se presenta como un hecho, digamos, muy, pero muy cuestionable, ¿no? Muy bien, entonces, el ministerio, déjenme ubicarlo para ponerles el... Un segundo, ya. Salimos de aquí y le voy a poner esto, vería que usted viera. Ya está. Ajá, hay un comunicado que dice lo siguiente, déjeme leerlo, déjeme agarrar un poquito mi pantalla para leérselo. Ahí está. Comunicado MINEM. Ante la difusión de un reportaje que ofende la honra del señor ministro Rómulo Mucho en los medios de televisión, es necesario precisar lo siguiente. Primero, la orden de servicio número 0600 tiene un plazo de ejecución de 100 días y se compone de 5 productos entregables cuyo pago asciende a 8.000 soles por cada uno y no a 40.000 por 20 días, como se ha expresado falsamente en el reportaje. La participación de referida locadora en la Convención 2024, lo de Canadá, fue motivada por la carta de invitación emitida por la Cámara de Comercio de Canadá, Perú, no generando gastos al Estado. Se cuestionaba si la señorita dice el reportaje había viajado al extranjero, encima el Perú había pagado ese pasaje. Acá dicen que no, que lo pagó la que invitó, que fue Canadá. Respecto al uso del servicio de movilidad, que es lo que se cuestiona también en el reportaje, en el MINEM, la directiva número tal, directiva para normar el uso y control de la flota vehicular del MINEM, es un numeral 724, señala que no se atienden requerimientos de vehículos para traslado de servidores desde su domicilio hasta el MINEM y o viceversa, con excepción del personal que brinda apoyo a la alta dirección. Es el caso de la señora que hemos visto. El MINEM, dice, rechaza el acoso sistemático y el seguimiento a una ciudadana ejercido por personas que no se identificaron y realizando un mal ejercicio del periodismo, razón por la cual lo ocurrido ha sido puesto en conocimiento de las autoridades policiales para los fines correspondientes. El MINEM deplora, rechaza el empleo de comentarios ofensivos y calificativos peyorativos hacia la locadora de servicios, señora Rosa Sánchez Arenas, a quien tilan de dama de compañía o amiguita, afectando su honra y reputación de mujer para menospreciar su experiencia laboral a contracorriente de las acusaciones, acciones establecidas en los últimos años del Ministerio de la Mujer para reducir los acosos y violencia de género. El MINEM muestra su total disposición a facilitar la información necesaria a las autoridades de control correspondientes para que realicen las investigaciones y demostrar la regularidad de los hechos. Lima, 26 de marzo del 24. Bien, es importante leer este comunicado para que usted sepa qué está pasando en el MINEM. Se ha armado un tema, pues, bastante complejo, bastante complicado. No es menor lo que está pasando ahí. Pero hay algo más que yo quería comentarle que da vueltas y no sé si lo tengo o lo tuve y ya no lo tengo. Sí, pero antes de hablar de la economía, sí, esto es lo que vimos arriba. Sí, bueno, podemos avanzar, faltan unos minutos más, pero podemos escuchar lo que pasa con el agua. Aquí, Sillonis, adelante. La paradoja peruana. ¿El Perú tiene agua? Los peruanos no. Todos los años, de enero a marzo, los peruanos botamos una enorme cantidad de agua dulce al mar. Me refiero a las abundantes aguas de avenida que discurren por nuestros ríos a vista y paciencia de toda la población. Seamos sinceros, qué poco hacemos por retener, aunque sea una parte de esas aguas cuando están a nuestro alcance. Y luego, cuando los ríos se secan, todos los años en los estiajes, ¿con qué desparpajo nos quejamos por la falta de agua? Es hora de actuar. Basta de quejas y soluciones de escritorio. Tenemos agua en abundancia en los veranos. Es cuestión de retenerla, guardarla, infiltrarla en los acuíferos, cualquier cosa que evite que se pierda en el mar para disponer de ella en los estiajes. Obviamente hay que construir muchos reservorios.
todos los que se puedan para guardar la mayor cantidad de agua posible. Sin embargo, a este respecto, los peruanos hemos vivido equivocados. Siempre decimos que solo el Estado debía construir los reservorios y que estos tenían que ser inmensos. Solo los grandes reservorios estatales, tipo Poechos en Piura, solucionarían el problema de escasez de agua en el país. Aquellos que cuestan una millonada y, por ende, tardan una eternidad en construirse. Y mientras tanto, nada. Nada de nada. Pues craso error. Más vale un pequeño reservorio que nada. Inclusive, como los pequeños reservorios son baratos y rápidos de hacer, a la larga es más fácil construir muchos pequeños reservorios que sumados almacenan una gran cantidad de agua que invertir en pocos mega reservorios que en la práctica nunca se construyen. Segundo craso error. El agua solo se puede almacenar en reservorios superficiales. Falso. Los acuíferos subterráneos suelen ser muy grandes y pueden hacer las veces de enormes reservorios de agua. Inclusive pueden rellenarse artificialmente mediante técnicas de infiltración inducida. En síntesis, las aguas de avenida se pueden almacenar uno, en reservorios superficiales tradicionales y dos, en reservorios subterráneos o acuíferos. Luego tenemos el poder retentivo de los bosques y praderas, los cuales harían las veces de esponjas enormes capaces de retener humedad en grandes cantidades. Bueno, pues, lejos de preservar los bosques y praderas como hubiera correspondido, los peruanos los hemos depredado a más no poder, sin ninguna consideración ambiental. Ha sido terrible lo que hemos hecho. La demanda de leña y carbón de palo literalmente ha acabado con nuestros bosques naturales. ¿Qué hacer al respecto? Muy sencillo, replantar bosques, plantar millones de árboles para reforestar todo lo que hemos depredado a lo largo de los últimos años. Y en cuanto al uso del agua, las claves para evitar su desperdicio están, por un lado, en el río tecnificado. Por otro lado, en los centros poblados hay que tener redes en buen estado y micromedición. Y en las casas no hay nada mejor que cierre el caño. Para todo ello, la fórmula secreta se llama tarifa, tarifa de agua. El que consume más, paga más. El que consume menos y ahorra el agua, paga menos. También se necesita menos egoísmos regionales, más hermandad del agua entre cuencas vecinas, menos floro, menos teoría, más manos a la obra. Dejemos de lado la ignorancia y démosle paso a la sapiencia, sobre todo la ancestral, y por supuesto más liderazgo político. Me refiero al liderazgo político del bueno, por cierto. Así podríamos resolver la sin razón de la paradoja del agua en nuestro país que dice, el Perú tiene agua, los peruanos no. Bueno, eso que usted ve es en realidad la paradoja impresionante. ¿Eh? Yo siempre me quedo sorprendido de lo que nos cuenta Fernando, que tiene una gran experiencia. Él es un hombre de la empresa privada de toda su vida, es un ingeniero económico de la UNI, tiene una maestría en Wharton, ha sido empresario minero, es un agroexportador de mucho éxito y además ha sido gobernador de Ica. En esa experiencia ha tenido un contacto con el agua gigantesco, privado, minería, agricultura, el propio gobierno regional de Ica, la hermandad del agua que hizo con Huancavelica, que estaban peleados siempre, y cuando él estuvo ahí logró unirse para hacer y sembrar estos reservorios de agua en diferentes partes de la sierra. Cosas que hay que imitar porque son buenas. Bueno, dejemos el tema ahí. Conversemos con Francisco Calisto Gianpietri. Adelante, por favor.
Bien, amigos, estamos en la entrevista de fondo hoy, martes 26 de marzo, con el vicealmirante Francisco Calixto Gianpietri. Pancho, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Un gusto una vez más estar contigo. Pancho Calixto nomás, ¿eh? Pancho Calixto. Claro. Pero, a ver, entonces, Pancho, para entrar por el tema que nos llama la atención y que es este comunicado, este pronunciamiento que 567 ciudadanos han firmado, tú eres uno de ellos, sí, yo en relación a un reclamo, un deseo de investigación que se pide con relación a lo que pasa en la Fiscalía de la Nación, donde se ha visto a una periodista de una ONG, según testimonios de algunas personas, o de un colaborador, o de una persona que ha dado su testimonio ante la Fiscalía, ante una investigación, de que estaría ahí revisando expedientes. ¿Qué significa esto? Bueno, primero que debo precisar que eso no es un tema de autoría mía, ¿no? Yo simplemente soy una persona más que ha firmado, porque estoy convencido de que lo que estamos haciendo está bien. Ahora, no tiene, dentro de mi concepción, no tiene lugar a que una ONG intervenga o directa o indirectamente en un proceso de investigación, ¿no? Si fuera cierto, sería gravísimo. Sería gravísimo, porque vayamos al concepto de que el fiscal o la fiscalía no solamente es la persecutora del delito, sino que es la titular de la acción penal y tiene que velar por la legalidad de la misma, ¿no? Ajá. Entonces, si esto se ha presentado y han tenido un topo, entre comillas, dentro de la misma fiscalía para, de una forma u otra, administrar la información o amenguar el impacto de la misma, estaríamos frente a un tema extremadamente complicado, ¿no? Por lo menos ameritaría una investigación profunda. Un pronunciamiento. Por supuesto. Llama la atención que grandes medios no hayan dicho nada. Bueno, pero lo que más llama la atención es la celeridad para unos temas y para otros no, ¿no? Este tema de medir con diferentes varas no es sano para el Perú, ¿no? Sí, porque Beto Ortiz lo ha hecho en su programa, Diana Cimentario en su columna, pero no hay titulares al respecto, o sea que casi 600 peruanos decidan firmar este pronunciamiento como tú para que un tema se ponga como en el centro de una investigación, alguien diga algo. Parece que no es importante. Bueno, para algunos no es importante, pero para otros sí lo es, ¿no? Y solamente son 567 porque en un momento se tuvo que... 48 horas, creo, se, ¿no?, tuvo que parar el insumo de más firmas, firma, porque si no, esto infiero que hubiese sido muchísimo más larga, ¿no? Entonces, lo que pedimos acá es transparencia en el proceso, ¿no? En cualquier proceso tiene que haber transparencia. De lo contrario, estamos en un acomodamiento o edulcoramiento de la verdad que no nos hace nada bien. Ahora, entremos al tema relacionado a la coyuntura en la que han aparecido en las últimas horas más elementos que, digamos, arrojan pocas luces a una posición que debería tener la presidenta Dina Boluarte. Están ellos manejando la crisis o intentando hacerlo. Hasta este momento, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando? Bueno, independientemente del reloj, si no es un reloj, si no es otro reloj, volvemos a lo mismo que acabamos de comentar. La falta de transparencia le hace daño al país. O sea, no es que la presidente tenga que declarar frente a un fiscal y veamos qué cosa va a declarar o si lo va a hacer, porque ya en más de una oportunidad ha guardado silencio frente al fiscal, ¿no es cierto? En la transparencia que tiene que manejar un funcionario público, sobre todo de ese nivel, es superlativa en el país. O sea, esto está desestabilizando al país. Yo no sé si la presidenta se da cuenta de lo que está sucediendo, ¿no? Está inestabilizando el país. Y la presidenta no puede ser el principal insumo en este caldo de cultivo de desestabilización. Qué diferente hubiese sido si la señora sale y dice, bueno, estos son relojes, acá están los números de serie, este lo compré el día tal, este el día cual, etcétera, etcétera, etcétera. Este me lo regaló tal persona y terminado con el evento. Porque ella no solamente se ve forzada en este momento, porque ha sido forzada con esta citación, a declarar frente a un fiscal, sino que ella per se ha debido declarar esto al Perú.
Ella no es la presidenta del fiscal, ella es la presidenta del Perú. En realidad, otro hubiera sido este tema, si ella desde el principio convocaba una conferencia de prensa y decía, bueno, pregúntenme lo que ustedes quieran, y contestaba. Quizá no hubiera meritado una investigación fiscal, ni este ruido que le hace tanto daño a la estabilidad que ellos supuestamente están promoviendo y buscando. Así es. Porque quien hace o genera esta, digamos, inestabilidad no es el periodismo. No. No, sino es el silencio. Bueno, es la oscuridad. Es la falta de transparencia. Más allá del silencio, la oscuridad, de la falta de transparencia, es el hecho per se. O sea, la adquisición o la utilización de estos relojes, en este caso, porque mañana ya no solamente van a ser los relojes, ¿ah? Puede ser una casa de playa, puede ser un vehículo. Ya salió el vehículo, pasado mañana serán las carteras, traspasado mañana serán los zapatos, sabe Dios que no sé. Pero esto, al final, ¿cuál es el resultado? Inestabilidad en el Perú. Y el Perú lo último que necesita en este momento es inestabilidad. El Perú está a puertas de un nuevo proceso electoral. Y el proceso electoral que se viene tiene que hacerse en un clima de relativamente estable. En un clima relativamente estable, perdón. Ahora, la Junta Nacional de Justicia hizo un procedimiento de apelación ante el Poder Judicial que ha concluido inicialmente que tienen que volver los dos magistrados que habían salido. Y estamos frente a un hecho, bueno, de una confrontación de poderes, ¿no? El legislativo dice esto no es así. El JNJ dice, bueno, el Poder Judicial me ha dicho que sí, restituyan ustedes. Y entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Pero en el interregno, en el intermedio, tenemos un pronunciamiento ya firme del Tribunal Constitucional, sí, que establece que estamentos, entidades, instituciones que son ajenas al Congreso de la República no pueden interferir en acciones que son exclusivas y excluyentes del Congreso. Entonces, lo que debería suceder acá es seguir el conducto regular, porque al final hay una sentencia judicial. Pero si esto al final se voltea y da la razón al Congreso, que supongo que es lo que debe suceder, bueno, los magistrados que han firmado esto han prevaricado, porque lo han hecho a sabiendas de que existe una sentencia del Tribunal, o una sentencia del Tribunal Constitucional, sí, claro, perdón, que establece claramente cuáles son los límites de interferencia, que no debe ser ninguna, sobre las acciones y decisiones que tome el Congreso de la República, porque el Congreso de la República al final es, nos guste o no nos guste, la representación del pueblo. Cambiando de tema, hemos visto hace unas horas 400 motos en la ciudad de Lima. Sí. Alguien decía que no era a Sone que estaban resguardando, no era al bus de la selección peruana, pero sí llamaba la atención que de repente aparecieran 400 de estas motocicletas, full equipo, ¿no? Y entonces el alcalde daba un discurso y decía, bueno, aquí está lo que yo he ofrecido. Ha ofrecido 10.000, un número que me parece enorme. Han dicho que este año llegan 4.000 y cada mes creo que van a llegar más y más motos. Bueno, y me daba la impresión que casi podríamos decir, de alguna manera, ¿no?, jalando el concepto, que el que parece ministro interior es el señor alcalde Rafael López Aliaga. ¿Qué piensas al respecto de esta situación que ocurre en Lima con la alcaldía? Mira, para nadie en el Perú es ajeno el problema de la seguridad ciudadana, que yo creo que es el principal problema que puede tener nuestro país. No solamente seguridad ciudadana, sino seguridad a nivel nacional. Entonces, si no tenemos seguridad en el país no está estable. Si no está estable el país, nada puedes construir sobre esta plataforma. Entonces, lo que ha hecho el alcalde de Lima es llenar un espacio que no ha podido ser cubierto por la presidencia de la República o por el Poder Ejecutivo, en todo caso, ¿no? Entonces, estas 400 motos más allá del paquete que tiene, van a dar por lo menos una sensación de presencia del Estado, pero soportada sobre la acción del alcalde. Y esto debería haber sido hecho sobre el presupuesto de la Policía Nacional del Perú. Presupuesto que, dicho sea de paso, no se logra ejecutar completamente. Entonces, ¿qué evidencia esto? Falta de gestión, punto. Eso es lo que falta en nuestro país, sí, gestión. Claro, a mí me llama la atención que no se puedan comprar cosas, ¿no? Para pero, equipamiento que es indispensable. Pero es que no solamente son cosas, en este tema no solamente son las motos,
sino la moto, más allá del mantenimiento y todo el paquete, ya viene interconectada en un sistema para poder georreferenciarlas, para poder enviar la ayuda en el punto que se necesita, para poder confluir diferentes vectores a solucionar este problema. Entonces el sistema ya se comienza a mover como tal, como sistema. Y no solamente es un parche, ¿no? Entonces, esto no debió ser hecho por el alcalde, que al cual yo felicito con esta iniciativa. Él ha suplido esta falta de presencia del Estado, porque esto debió ser hecho muchísimo antes, porque ya tiene más de un año y medio este gobierno, por el Poder Ejecutivo. Y en vez de estar preocupándose de qué tribuna se va a llenar para qué partido de fútbol, deberíamos estar preocupados en este tipo de cosas, en tener una capacidad de respuesta eficiente o relativamente eficiente en todo caso, y con un nivel de interconexión en una plataforma única de comunicaciones, etcétera, etcétera, que es lo que debe llevar como política pública el Estado. Ahora, en realidad no estamos hablando de algo que sea pues tan, digamos, complejo, tan innovador, porque ya hace rato, en todas partes del mundo, la tecnología permite que tú puedas georreferenciar y tener cámaras en los vehículos, en el personal policial, y que tú tengas centrales de monitoreo y de acción rápida con una serie de elementos vía drones y demás, que hacen que en realidad el combate a la delincuencia en todo el mundo sea algo que se está manejando mejor, a pesar de las circunstancias de complejidad, pero se va avanzando. Entonces, cuando no se aplica la tecnología, en el fondo lo que uno encuentra es que hay alguien, ¿no es cierto?, o algunas personas o algunos intereses para que no haya cobertura tecnológica y no haya transparencia. Claro, eso es lo que se decanta al final. Aprovechan estos espacios que no son cubiertos para poder llenarlos y utilizarlos para sacarle la vuelta al sistema, ¿no? Sí. Y ahora, si este gran banco de datos que se va a tener, que se puede complementar a nivel software, porque todas estas cosas son escalables, ¿no? No son complicadas. Y si a eso se le insume inteligencia artificial, reconocimiento facial, ya cosas estás. Que ya estás en el camino. Ya estás en el camino. ¿No? Estás en el camino. Porque podríamos tener a través de una de las motos una imagen, o de los serenos una imagen, o de los policías una imagen, que identifique la cara de una persona, que ya esté en la base de datos, y que eso permita saber quién es o quiénes están vinculados a ese crimen en general. O sea, vas avanzando en poder definir con claridad dónde están los puntos más calientes y dónde están las mafias y las hordas de delincuentes. Sí, pero no solamente eso, sino eso va a servir para gestionar la ciudad. Porque si esto, que es una plataforma que puede escalar fácilmente, entran otros actores a complementarla, como por ejemplo son los taxistas, mototaxistas, los mismos ambulantes que puedan enviar esta información a este banco de datos, va a ser muy fácil gestionar la ciudad. Tan fácil como decir, por ejemplo, una de esas motos pasa por un sitio donde hay un buzón sin tapa y lo georreferencia y inmediatamente el mismo día se puede solucionar el problema. Sí. ¿No? Entonces, esto va más allá de solamente la seguridad. Esto va a un tema de gestión de la vida y de la ciudad, en el caso de Lima. Y esto se debería extrapolar a otros, a otras regiones del país. Yo recuerdo haber estado en Boston, la ciudad norteamericana, donde hay una gran cantidad de universidades y centros de estudio e investigación. Y me llamó mucho la atención la manera como el alcalde en esa época, hace unos 10 años, había logrado incorporar algo tan simple como un Twitter de la ciudad, que estaba destinado a que las personas que encontraban un servicio deficiente o una situación que quisieran alertar o comentar, lo hicieran a través de esa arroba. Y había una pequeña central donde habían personas que estaban esperando estos comentarios. Se les pedía que se enviara una fotografía o un video para poder actuar. Entonces ellos tenían unidades en diferentes lugares. Boston no es muy grande, es una ciudad relativamente pequeña. El centro de Boston está muy claramente identificado de todas las formas posibles, con cámaras y demás. Entonces la atención era muy rápida. Era un Twitter, ¿eh? O sea, no había más que tú cogías el arroba, ponías el Twitter con la foto de lo que habías visto o el video, ellos recibían y mandaban una unidad que estaba siempre por la zona dando vueltas. Bicicleta, motocicleta, vehículo, y actuaba muy rápido. Un carro mal cuadrado, una tapa de buzón fuera de lugar.
un semáforo no funciona. Lo que sea que tú puedas considerar que está mal y que puede generar una circunstancia X, ¿no? Y entonces era algo muy, muy interesante. Se estudiaba como se veía como caso de estudio, ¿no? Mira cómo esto, digamos, cómo una tecnología, te subes a una plataforma que ya existe, siendo una gran inversión, puedes lograr encontrar caminos para servir. Pero yo te digo que no es tan grande la inversión. Sí, no, sí una gran inversión, digo. Sí, una gran inversión. Sí, una gran inversión. Porque lo que tú puedes utilizar es el hardware, o sea, las cámaras que ya están, e integrarlas al sistema, ¿no? Y ahí hay algunas barreras de oposición, sobre todo de proveedores de este tipo de servicios, para poder utilizar su marca, ¿no? Y dice, no, porque esta es una cámara que es analógica, no, que esta es digital, no, que esta es HD, no van a poder conversar. Mentira. Mentira, todo eso se puede subir a una plataforma unificada de comunicaciones y todo es ceros y unos, tecnología, nada más. Sí. ¿No? Ahora, avancemos un poco sobre este tema que nos llama mucho la atención y que tiene que ver con el puerto de Chancay. Regresemos a Chancay. Tú eres un hombre que ha dedicado su vida a la Marina de Guerra del Perú. Bueno, sí es en la Marina de Guerra del Perú porque uno nunca deja de ser marino, ¿no? Claro, yo nací en el hospital naval y ahí voy a morir y ahí me van a cremar. Te felicito por esa decisión. Pero Chancay comienza a hacer ruido ahora. Quiero explicarte por qué. Yo estuve conversando acá, donde estás tú sentado, con Paola Lazarte, que fue ministra de Transportes y Comunicaciones de la señora Dina Boluarte. A mí pregunta sobre, cómo responde el Estado a la inversión del privado. Es decir, si el privado hace el megapuerto de Chancay, ¿qué cosa, como contraprestación, hace el Estado frente a esto que va a ocurrir? Porque en unos meses llegan unos barcos con una cantidad de containers inmensos, las vías de acceso y demás, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo el Estado? Y dijo, mira, Alfonso, en verdad, el megapuerto nos ha tomado desprevenidos a todos. No a este gobierno, a todos los gobiernos. Porque la velocidad con que han hecho las cosas, no ha habido pues un liderazgo adecuado de parte del Estado para poder enfrentar esta inversión. Entonces, lo que siempre pasa en el Perú, tienes el megapuerto, tienes los barcos gigantescos, pero el sueño de que sea un hub no se va a llevar a cabo simplemente porque está el puerto. No hay servicios complementarios, aparentemente, Pancho. O sea, nos quedamos con la miel en los labios, nada más. ¿Qué piensas? Es que si el concepto es de que un foco de explosión va a generar que el resto reviente por simpatía, no es así. ¿Dejo entender? Sí. Porque Chancay no puede ser visto como un núcleo abstraído del resto del Perú. Entonces, que la señora Lazarte, que ha sido ministra de Transportes y Comunicaciones, diga que Chancay la coge desprevenida, ahí estamos, ya tenemos que preocuparnos, ¿no? Porque ella fue la ministra de Transportes y Comunicaciones. Claro. Y Chancay no ha nacido ayer. Esa es una idea que nació muchísimo tiempo atrás con el almirante Ribaudo, que fue el que conceptuó este proyecto. Y que es más, tuvo oposición de diferentes sectores y uno de ellos era el Estado. Entonces, el no haberse puesto en la misma sintonía y estar navegando en una asíntota, o sea, en una curva que no hace match con lo que está sucediendo, es el reflejo perfecto de la desconexión que tiene el Estado sobre el país. Entonces, no puede ser de que digan, a mí me tomó por sorpresa, la que era ministra de Transportes y Comunicaciones, por favor. Y ahora que ya salió Chancay, que es una realidad, el ex primer ministro diga que esa es una... es una contribución del gobierno de la señora Boluarte, cosa que es mentira. Se suben a carro y se arrogan avemarías ajenas, y porque claro, como ahora ya la figurita es el cromo central del álbum, todo el mundo lo quiere tener. Pero entonces, en la práctica no existe nada. En la praxis... Ellos no han hecho nada. No han acompañado el esfuerzo del sector privado. O sea, por ejemplo, ¿no? Lo comenta el alcalde de Chancay y dice... Bueno, yo pedí, por decirte, 80 millones de soles. Me dijeron, ya, te vamos a dar 20. Bueno, ya. Sí, pero inicialmente toma creo que 8
¿ya? Entonces pasa por un cheque, bueno, dos de tres partes, ¿no? O sea, toma dos en realidad. Pero, o sea, yo te dije 80, cuando esto para hacer todo esto, me dices 20, te digo que ya, me dices sí, pero 10, no, 8, pero de los 8 en tres partes. O sea, ahora, a mitad de año, a fin de año. Entonces, ¿cómo voy a estar listo para lo que necesito para preparar como ciudad frente a un hecho que va a ocurrir? O sea, la ciudad puerto va a tener que ser lo que sea, en noviembre de este año. Y yo no tengo más presupuesto que el que tengo, que es poquísimo, porque somos un distrito de una provincia. No somos una provincia, somos, dependemos de Huaral inclusive. Entonces estamos en un barrio, el barrio de Chancay, pero va a ser el punto neurálgico de una gran inversión. Entonces no existe conciencia en el Estado para acelerar las cosas, ¿no? Y existe temor para firmar documentos. Entonces estamos ante un Estado, otra vez, que no avanza a la velocidad que queremos. No avanza y no acompaña al esfuerzo privado. Y eso es lo más penoso, ¿no? Porque ya debería estar desarrollado con mucha más velocidad todo lo que va a complementar a Chancay, ¿no? Ancón es un tema que va a complementar a Chancay como una zona económica especial. Pero, y de ahí viene el puerto del Callao. Y ojalá que mañana más tarde venga el puerto de Corío. Porque lo único que ha sucedido en la historia, como decimos en la praxis, el dato mata al relato, el transporte tanto multimodal como de contenedores a través de la utilización de la ruta marítima, lo único que ha hecho es subir y subir y subir en forma histórica cada año. Entonces, que no me vengan a decir de que no, lo que pasa es que Chancay, si lo abrimos acá, va a competir con el otro. Todo se va a complementar. Sí. Y para poder complementarse se tiene que interconectar. Ajá. Con una cosa tan simple como la interconexión por tierra. Y que si creemos que con dos o tres carreteras vamos a solucionar el problema, no es así, porque un camión no puede transportar lo que transporta un tren. No. Un vagón de tren transporta, creo, tres, cuatro veces más de lo que puede transportar un camión. Entonces, ¿dónde está el desarrollo, por ejemplo, de la ferrovía de interconexión? Entonces, pero no han aprobado la ley de cabotaje. Bueno, seguimos dándonos tumbos y tumbos con la ley de cabotaje. No, ¿no? O sea, aquí ha estado el almirante Cuadra de la Marina. Polar. Luis Polar. Y nos ha hecho una explicación espectacular sobre lo que va a ser la modernización de la base naval del Callao. Que ya no va a ser tanto base naval, ¿no? No, por eso, porque dice, sí. Nos movemos hacia el sur, o creo que sea hacia el sur, o hacia el norte. Hacia el norte. ¿No? Y el sur queda para el desarrollo, inclusive, de un espacio para poder recibir naves que tengan que ser atendidas en una nueva forma de ver las cosas. ¿No es cierto? Que de repente no estamos entendiendo la magnitud de lo que es Chancay y un megapuerto significa. Sí. Más allá de solamente el movimiento de embarque y desembarque, claro, del puerto. No, ¿no? Es eso, pues. No es eso. Hay muchos colaterales alrededor que tienen que soportar. Ajá. Esta acción. Va a ser un motor productivo del país. Entonces, no solamente va a impactar en la economía del Perú, sino en la economía regional. Sí. Y acordémonos que el Perú, junto con Chile, somos los dos únicos países que somos parte de la PEC. Y la carga de la PEC se va a mover a través del puerto de Chancay. Entonces, los países que no son parte de la PEC van a tener que verse forzados a entrar, no a la PEC, o de repente sí, que es a lo que deben de apuntar, pero su movimiento y dinamización de la economía va a ser a través de nuestro país. Y eso nos da una ventaja competitiva y comparativa con el resto de actores, sí, inclusive sobre el mismo Chile, sí, porque ellos no tienen la capacidad que va a tener el Perú cuando el puerto de Chancay esté. Ojo, que este año, solamente está lanzando la primera fase, sí, porque esto va a crecer más, ¿no? Sí, pues son en total 3.500 millones de dólares, de los cuales 1.200 son los que estamos viendo. Así es. ¿No? Creo que son 4 espigones o algo así, van a haber creo que 12 finalmente. Sí. O sea, pueden entrar hasta 12 barcos acoderados en su momento. Mira, es enorme, en realidad. Es enorme. Y esto, Chancay, en este momento, con esta primera etapa, vamos a tener la capacidad de mover 1.000.000 de contenedores al año, ¿no? Sí. El puerto más grande de todo Sudamérica, que es Balboa, o el otro lado de Panamá, Colón, mueven 4 millones de contenedores. O sea, no es una cosa tan grande que tampoco decir que ya, porque Chancay se hizo, todo el planeta va a venir por Chancay. No es así. No. ¿No?
Entonces, ellos están apuntando a mover 5 millones de contenedores al año. Tenemos una sola carretera que une Callao con Chancay. ¿Qué va a pasar si esto se bloquea? Vamos a tener millones de contenedores en la carretera. Y el cabotaje, no sale. No sale. Entonces, o sea, que no hay forma de que tú con otros barcos puedas hacer el trabajo que implica ese transporte complementario. Así es. Entonces, acá la APN, que es la Autoridad Portuaria Nacional, debe estar 24 horas metido en este problema, tratando de solucionar el tema e impulsar la ley de cabotaje, la interconexión con Chancay, el posible puerto de Corío que ya ha sido declarado de interés nacional. Entonces, en vez de estar trabando el proyecto, hay que acompañarlo. Entonces, estamos muy acostumbrados en nuestro país a que el sistema burocrático trabe las cosas en vez de acompañarlas. Sí. Entonces, tenemos Chancay por un lado y tenemos Corío por el otro, que está en el sur, ¿no? Corío está en Punta Bombón, en el sur, en Arequipa. Ya, entonces, aún no hay un inversionista, entiendo, para ello, pero están conversando con varios. Inclusive, ¿se habla de que Estados Unidos estará presente ahí? Bueno, Estados Unidos ha puesto, entre comillas, el grito en el cielo por el tema de Chancay, por la intervención de China en el Perú. Es un concepto ya tema geoestratégico. Pero esto no se va a lograr quejándose por documentos, oficios, internet, WhatsApp, señales de humo. O artículos, etcétera, de revistas. O artículos de revistas, ¿no? Si está en la preocupación de Estados Unidos, pues que bien Estados Unidos invierta en el puerto de Corío. Ahora, lo que he escuchado en las últimas semanas, más bien es algo un poco distinto, complementario con respecto al interés norteamericano. Y pasa por desarrollar una base en Paita de naves o espaciales o pistas de despegue en el desierto de Sechura, ¿no? En Piura, perdón. En Piura, ¿no? Que es un desierto y una zona espectacular porque es absolutamente conveniente y entiendo que está, digamos, en una zona de la línea ecuatorial conveniente también, ¿no? A distancia de Cabo Cañaveral, pero que tiene cierta relación, ¿no? Y que entonces implicaría una visión distinta sobre el Perú, ¿no? ¿Qué sabes al respecto? Bueno, esto es un proyecto que se está llevando y que si se llega a cristalizar, tú te imaginas el impacto, sobre todo tecnológico, que va a existir, porque definitivamente si esto se cristaliza, va a haber necesidad de complementar las actividades aeroespaciales con mano de obra y tecnología que se tenga que desarrollar sí o sí en el Perú. Entonces, este tipo de cosas que a veces la gente no llega a evaluar bien son los proyectos que permiten que un país realmente despegue. Y el acompañamiento de estos proyectos con zonas económicas especiales, que son zonas que tienen un tratamiento especial en diferentes aspectos, uno de ellos es el tributario, que inviten a la inversión extranjera, que venga no solamente la inversión, sino la tecnología que pueda soportar el negocio o el ecosistema que se va a enclavar ahí, van a permitir, por gravedad, que el entorno eleve su condición de vida y su condición de bienestar. Y eso es lo que tiene que hacer el Perú, impulsar las zonas económicas especiales. Interesante que entonces pudiera estar la NASA ahí, ¿no? Sería espectacular, ¿o no? No, espectacular. Pero claro, yo creo que es un punto a favor del Perú, un punto a favor de la estabilidad, un punto a favor de la inversión, un punto a favor de también el equilibrio, ¿no? Porque si China quiere los puertos, más bien los aeropuertos o los espacios para naves espaciales las puede tener Estados Unidos. Bueno. Finalmente, estamos en un mundo pues lleno de, digamos, complementariedades, ¿no es cierto? Y de retos, ¿no? Que, claro. Y que si no los aprovechamos en el momento, se van a otro país. Se van a perder, o se van a ir a otro lugar, o vamos a perder la oportunidad, como ya sucedió en la época del caucho, en la época del guano, en la época del petróleo. Ahora tenemos la época del cobre, va a llegar un momento que la matriz energética ya no va a necesitar tanto cobre, sabe Dios, no sé, y el cobre bajará de precio, el commodity ya no tiene la atracción que tenía antes, y nosotros seguimos sentados esperando que termine la pelea entre los peruanos. Tú ¿escuchaste o recuerdas que hubo un rumor muy intenso de la venida de era creo que la gente
no sé si era Google o era Microsoft o era la fábrica de chips, que querían poner una fábrica en el norte del Perú, en la época de Toledo. Y no sé qué cosa fue lo que no se logró hacer. Y se fueron con toda su inversión y la pusieron, creo que en Costa Rica. Así es. Y están produciendo todos los chips de las computadoras que aparecen en el mundo, los hacen ahí, cuando pudieron hacerse aquí. Sí. Pero se te pasa la misa. Bueno, desperdiciamos la oportunidad, ¿no es cierto? Y ahora, por ejemplo... Intel creo que fue. Ahora, nosotros podríamos estar haciendo una alianza estratégica con Tesla. Por ejemplo. Y llevar... No solamente que están en las lunas, el vehículo completo. El vehículo completo, las baterías, ¿sabes Dios qué? Claro. El ensamblaje. Claro. En el sur del Perú, ¿tú te imaginas qué cosa sería eso? Entonces, en vez de estar preocupándonos en promover esto... Está el litio allá, está la energía que es hidro, además, podría ser totalmente natural. Y el carro es eléctrico, fantástico, mira. Sería un polo de desarrollo que tendría un impacto en el alrededor que es superlativo, ¿no? Sí. Eso mejoraría el bienestar de la gente. O sea, que otra vez tenemos oportunidades, pero nos enfocamos porque estamos discutiendo si la señora Boluarte tiene o no tal tipo de bien o lo compró, quién se lo dio. Cuando ese tipo de asuntos en el fondo deberían estar dirigidos o destinados o viéndose por la cuerda que corresponde, ¿no es cierto? Bueno, que lo investigue la fiscalía, que se encargue de dar cuenta como fuere que sea. ¿Y dónde está la presidente que no está hablando de los grandes temas nacionales? Bueno, es que está preocupado en el día a día. Yo te hago una pregunta. Vamos a hacer un ejercicio de abstracción. ¿Qué te parece? Claro. Para ti, ¿cuándo comienza tu día? Ayer. Ayer. Sí, de todas maneras. Porque tienes que programar, ¿a quién vas a llamar? Hace varias semanas que estás programando las cosas, ¿no? Ok. Entonces... Y hay algunos espacios para que tú puedas resolver coyunturas inmediatas, pero tú la estructura de tu semana la empezaste el domingo o el sábado. Ya, entonces... De la semana que viene, ¿no? Y de tu mes, más o menos lo has visto también, ¿no? O sea, entonces, ya planificaste, pues, ¿no? Hay hitos importantes, otros más suaves. Ya, entonces, claro, estamos preocupados y la señora presidenta está preocupada en apagar el incendio del día a día, cuando ella debería estar pensando no solamente en una semana, un mes o el día anterior. Ella debería estar preocupándose de lo que va a suceder de acá al año 2040. Ese debería ser el enfoque estratégico que tiene un mandatario. Sí. Y más allá del día a día y apagar el incendio, que eso, bueno, en nuestro país se ha vuelto un deporte nacional, ¿no? Claro, pues, pero eso implicaría visiones, ¿no? Capacidad para poder ver el futuro. Mucha gente no se lo imagina. Prospectiva, eso se llama prospectiva. Y existen herramientas para poder desarrollar este tema. El tema de Chancay, no necesitas mucha matemática ni mucha ciencia para entender de lo que se va a presentar. Bueno. Y que, por ejemplo, como dijimos la vez pasada, ya deberías tener una comisaría perfectamente equipada en Chancay para todo lo que se le va a venir. Que ya deberías tener una conexión vía ferrovía para poder mover la carga que se va a necesitar en Chancay, que ya deberías tener una marina mercante que pueda sostener todo el movimiento de cabotaje que va a haber a través del puerto de Chancay. Y así podríamos ir describiendo muchas cosas, ¿no? Ahora, hay un tema interesante, ¿no? Conversamos con alguien y me decía, pero ¿cómo son los países desarrollados, ¿no? ¿Cómo es China? Vamos a empezar en China. Puede ser otro, pero hablemos de China un segundo, ¿no? Mira, China dice muy bien. En esta zona va a producirse una inversión, un megapuerto, o una, digamos, pista de aterrizaje de naves espaciales, o una fábrica de Teslas, o 10 fábricas de Teslas, lo que sea. Entonces, no hay nada, eso es un desierto ahorita, ¿no? Ya, acá va a estar la fábrica de Teslas. Muy bien. Entonces, necesitamos pistas, puentes, pasos a nivel, semáforos, internet, cámaras. Viviendas, hospitales, trenes, etcétera, etcétera. Viviendas, etcétera. Hospitales, universidades. Soldadura, entonces, talleres, entonces combustible. Entonces vas a construir todas las facilidades para que esté todo armado y listo. Sí. Y entonces cuando llega la fábrica, todo lo demás está preparado para crecer. En el Perú somos exactamente al revés. Así es. Bueno, cualquier país que no tiene... No puede ser, porque al final cuesta más caro. Pero así es. Porque tenemos que estar acomodándonos a lo que venga. Y al final, ¿qué cosa es lo que sucede? Tenemos un desorden que tratamos de organizar de alguna forma, ¿no? Entonces, el Perú llega a ser un estado o un país
que es tan desordenado que tiene un desorden perfectamente administrado. ¿Me dejo entender o no? Sí. Entonces estamos administrando el desorden en forma constante. Y eso es algo que nosotros no deberíamos estar haciendo. Deberíamos tener una visión un poquito más prospectiva, un poquito más de largo alcance, un poquito más allá de solamente estar mirándonos el ombligo, ¿no? Sí. Ahora, para avanzar en la última parte de la conversación, la política. ¿No es cierto? Entonces, frente a esto que vemos nosotros, tenemos todavía en este momento muchos interesados en poder adelantar elecciones, por ejemplo, ¿no? El adelanto de elecciones, ¿te parece una salida al problema que estamos hablando? ¿De falta de un Estado eficiente, de una Dina Boluarte que no toma decisiones, que está un poco en silencio? ¿Te parece que es el camino? ¿Tú crees que es el camino? De ninguna manera. ¿Cambiar la Constitución va a solucionar el problema? ¿Adelantar las elecciones va a solucionar el problema? No. No, eso es el... No, va a agravar el problema. Es posible. Yo creo que va a agravar el problema. Bueno, con los actores que tenemos dentro del sistema en ese momento, sí. A eso vamos. Entonces, no hay actores en este momento que puedan resolver el problema. O sea, si tú sacas el equipo de Dina y metes otro equipo, ya habría que ver bien cómo, ¿no es cierto? Ya, ¿vía elecciones? ¿Vía qué? ¿El sistema electoral actualmente te garantiza una elección, digamos, transparente? Mira, si se da ese escenario que tú acabas de decir, lo primero que tiene que suceder es que esto sea enmarcado dentro de un procedimiento constitucional. Porque si estamos fuera de un procedimiento constitucional, eso no va a funcionar de ninguna manera. Correcto. ¿No? Porque hay diferentes actores que apelan a diferentes mecanismos para suplir el problema en el que, según ellos, estamos metidos en este instante, con un procedimiento operativo que no está ordenado ni arreglado a la ley o a la Constitución. Entonces, cualquier cosa que se vaya a esbozar al final y cristalizar, si no está enmarcado dentro del precepto constitucional, lo único que vamos a hacer es agravar el problema. Ajá. Muy bien, entonces, de acuerdo, pero yo te pregunto, ¿este actual sistema electoral te ofrece garantías a ti? ¿A mí, Pancho Calisto? Sí. No. O sea, ¿no crees en la Jota, en la RENIEC, o sea, jugando excepciones, RENIEC y OMPE? ¿No crees en esos tres juntos como han estado trabajando? Es que ¿Te merecen sospechas o qué? No, es que vayamos al resultado, ¿no? El resultado que ha arrojado el último proceso que hemos tenido no ha sido prístino, no ha sido impecable. Cristalino, no ha sido impecable. Deja dudas al resultado. Deja dudas a cualquiera, ¿no? Deja dudas a cualquiera. Porque todo el mundo está viendo quién se va a comer la torta, en vez de estar pensando en lo que necesita el país. Sí. Y tenemos diferentes actores que pululan por diferentes medios y que tienen una anteposición del usufructo personal antes que el bienestar del Perú. Y yo creo que tenemos que ir al revés. ¿O no? Ya, pero... A ver, tú mañana creas tu partido político porque quieres ser presidente. ¿Esa es la forma de hacerlo? No, yo creo que lo primero que hay que hacer es conocer bien el Perú, después ver las ideas y planteamientos más importantes para el país. Y una vez que lo tengas bien escrito y claro, quizá puedes comenzar a buscar personas que te puedan ayudar en eso. ¿Para qué? ¿Para ganar la elección y ser presidente del Perú? Bueno, en realidad, la idea es transformar el país, ¿no? Ya, ok. Y buscar entonces la felicidad de las personas. Entonces, por ahí va el tema. El asunto no es ganar una elección. Si las personas están haciendo un partido político para ganar una elección, están equivocadas. En realidad, el problema del Perú es gobernar el país. Sí, claro. Para gobernar el país, tienes que pasar por ganar una elección, sí. Pero el fin ulterior no es ganar la elección. Entonces, la persona que quiera gobernar este país no solamente tiene que ganar una elección, tiene que tener un equipo que permita gobernar el país. Si no, estamos equivocados. Estamos yendo en un camino que no es el camino adecuado. ¿Me dejo entender o no? Sí, pero tienes que ganar la elección. Si no la ganas, no la haces. Pero si no la ganas, no la haces. Yeah. Pero si la ganas y no tienes equipo, ¿en qué terminamos? No, pero es un desastre. Pues. Es un desastre. Y vamos a estar en la misma revelación. ¿Tú ves ánimos de desprendimiento? Yo he tenido la oportunidad de interactuar con diferentes actores políticos y yo, sin temor a equivocarme, creo que tienen más ambición personal que el bienestar del Perú antepuesto a él, ¿no? Y eso es gravísimo. Es gravísimo, es penoso también, ¿no? Si no, mira lo que tenemos en ese instante, ¿cuántos partidos políticos vamos a tener? 25 hay ahora. Bueno,
25 planes de gobierno, 25 equipos diferentes, 25, 25, 25, y eso lo hace. Vamos a repetir el desastre del 21, ¿no? Entonces. Todas las tendencias parecidas divididas en N candidaturas. Me hace acordar el ejemplo que te di la vez pasada, ¿no? De la pelota de fútbol. Ajá, me la llevo. Me llevo mi pelota y me voy a jugar a otro lado, porque como es mi partido, o sea, yo creo un partido porque yo quiero ser presidente. Porque yo quiero jugar. Porque yo quiero ser. No, yo quiero ser goleador, soy goleador. No el goleador, el capitán del equipo, sí, el goleador, el dueño de la pelota. Todo. O sea, yo quiero ser todo. Entonces, creo mi partido y ya pues, voy a ser presidente del Perú. Esa es la forma de fortalecer la democracia en nuestro país. Yo creo que esa no es la forma de fortalecer la democracia en el Perú. La forma tiene que ir por el fortalecimiento de los partidos políticos. Sí. Y no esta diáspora de gente que se sale de un partido, se mete en otro, cambia camiseta, etcétera, etcétera, ¿no? Tú hablas como político. Bueno, esa es una apreciación tuya, personal. Como ciudadano interesado en la política. Sí, puede ser. Sin ningún problema. A mí me interesa la política. Si no me interesaría la política, no estaría comiéndome pleito que me como todos los días, ¿no? ¿Por qué te comes pleitos? ¿Por qué? Porque tenemos que estar luchando contra el sistema. ¿Tú crees que es normal que un primer ministro salga a defender a la presidenta de la República por un problema que ella ha generado? Ese no es el papel del primer ministro. Un problema personal. El primer ministro debería estar enfocado en temas de Estado, en temas de gobierno, y no defendiendo a la presidenta de la República. Está invirtiendo, equivocando los roles. ¿Se ha equivocado él? Pero por supuesto, el señor Arancién se ha equivocado. Él no es el abogado de la señora Boluarte. Él es el primer ministro del Perú. ¿Y por qué hace eso? Bueno, eso hay que preguntárselo a él. Pero de que esté equivocado, está equivocado. Y lo firmo ahorita. Acá, lo firmo. ¿Qué daño está causando? La desestabilización del Perú. Él no debe estar enfocado en estos temas. Él es el abogado de la presidenta. No es el abogado de la presidenta. Entonces, él no tiene ningún papel en salir mañana a dar un mensaje a la nación defendiendo una acción o una actividad personalísima de la presidenta de la nación. Ese no es su función, ese no es su rol. Para eso no le pagamos a los peruanos a la señora Arancén. A él se le paga para que sea el primer ministro del Perú, no para defender a la presidenta de la República. Y tú ves. Pero parece que eso es un virus que contagia pues, en la PCM. Porque el mismo papel lo tuvo el señor Otárola. Y también tuvimos en la época de Castillo varios ministros que se dedicaron a defender al señor Castillo, que era un tema indefendible. Uno de ellos fue, por ejemplo, el ministro de Defensa que tuvimos nosotros. Pero entonces regreso pues al papel de hacer política, como al que tú referías, ¿no? Bueno, pero ¿cómo hacemos? Pues porque si tú dices que lo que hay que hacer es, y lo decimos acá también, o sea, no le estoy robando la idea ni tú a mí, sino creo que desde diversas, digamos, esferas, vemos que lo primero es la trascendencia, el deseo de darle al país un gobierno con ideas para muchos años, desarrollarlo, ¿no? Juntar ideas, juntar equipos, juntar personas. Y darle un rumbo. Ah. Porque pero, si no le damos un eso, rumbo. ¿A través de dónde se hace? ¿De qué se hace? Bueno, pero desde arriba, ¿no es cierto? O sea, debemos de dejar de estar viendo el día a día y dejemos de concentrarnos en las macetas o en los árboles y comencemos a mirar el bosque desde arriba. Ya, perfecto. O sea, ¿hacia dónde queremos? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Hacia dónde queremos? Me tengo la intriga. ¿Hacia dónde queremos llevar al Perú? ¿Sabes tú hacia dónde queremos llevar al Perú? O sea, ¿hacia dónde queremos llevarlo yo? Yo sí creo. Yo sí tengo las cosas muy claras. Las potencialidades que tiene el Perú, ¿qué cosa es una potencialidad? Es una capacidad, ¿no es cierto? Pero si tú no la ejerces, no te sirve de nada. Entonces, la potencialidad que tiene el Perú tiene que sacarse de donde está y construir una forma de llevarla hacia afuera y cristalizarla y que se vuelva un poder. El potencial se convierte en un poder. Tres. ¿Cuáles son? Pero para que todo esto suceda, lo primero que tiene que existir en nuestro país es un país estable. ¿Tú crees que el Perú es estable en este momento? No. No es estable jurídica, económica, política. Políticamente. Muy complejo. Es muy complejo. Al contrario, parece lleno de bombas de tiempo. Hay minas por todos lados. Hay minas por todos lados. Y hay algunas que son puestas por los mismos actores. Sí. Entonces, tenemos una capacidad como Estado, como gobierno, no como Estado, y eso impacta en el Estado, por supuesto,
de dispararnos a los pies. Sí. Todos los días. Sí. Este tema de los relojes, que puede ser muy superficial, no es tan superficial tampoco. El tema del carro que se fue, el cuaderno playa, que se perdió. Y después, oh maravilla, encontraron el cuaderno. ¿A dónde? En la Vía Expresa. ¿Tú manejas tu carro por la Vía Expresa fijándote si hay cuadernos en el piso? No, jamás veo en la Vía Expresa nada. Entonces, ¿y si hay un cuaderno? Entonces, ¿cómo lo encontramos? Hay un tupper, tampoco voy a parar. Entonces, este tipo de cosas que desafinan la vida diaria de nuestro país y nos hacen enfocarnos en el problema minúsculo en vez de estar viendo las cosas desde más arriba. Espera un segundo, a ver, pero ¿y cuál es su teoría con respecto al cuaderno? Bueno, eso no importa. Ah, no importa. Pero eso no importa. Ya. Porque al final ha salido diciendo que hasta es un tema medio conspirativo. Sí, que cómo le están haciendo un reglaje. ¿De quién visita la casa de la presidenta? A ver, ¿quién es la presidenta del Perú? Supuestamente la mujer más poderosa e importante. Y que representan los peruanos. Y que debe ser la persona cuidada y más protegida. Así es. La más protegida. Sí. Cualquier funcionario público que necesita protección y que se le asigna personal para protegerlo, ese personal tiene que tener el control de lo que está haciendo ese funcionario público, sino cómo no lo protege. Bueno, ¿y quiénes lo visitan? ¿No? Pero por supuesto. Bueno, ¿quién entró? ¿Nombre? ¿DNI? A ver. A cualquier persona que está, obviamente, ¿no? A cualquier persona, pero por supuesto. Y eso no es un reglaje. No, pues, eso es una... Eso es construir... Una directiva mínima, ¿no? Pero eso es construir una narrativa que no tiene ningún sentido. Y que diga el primer ministro, una vez más equivocado, que eso es una herencia del gobierno de Castillo. No, pues señor, no es una herencia del gobierno de Castillo. Usted mañana va a cualquier comisaría del Perú y una vez que usted pasa por la puerta le piden su DNI... Eso no es un reglaje. Eso no es ningún reglaje, simplemente es el control. Claro. El día de mañana a ese funcionario público le pasa algo. Ajá. ¿Y qué cosa van a decir? ¿Quién vino? ¿Cómo entró? ¿Cómo lo dejaron? Que venga y viene el hacha sobre el policía que estaba de servicio. ¿Cuántas veces has venido a Canal B? Varias. Y siempre que ingresas, tienes un control. Sí, claro. Dejas tu DNI, sí. Una tarjeta, apuntan tu nombre, entrada y salida, y hay un registro. Y además, o sea que podemos saber todas las veces, días y horas que has estado acá, y minutos que has estado en esta oficina. Claro, porque me cobras el parqueo y fíjate también mi tarjeta de crédito. Claro. Ya. Entonces, está clarísimo. Ahí está, mi tarjeta de crédito. Tienes varios registros. Pero por supuesto. Y nadie te está arreglando. Y si soy funcionario público, pues que me arreglen, pues, ¿cuál es el problema? Claro, y si es un ministro de Estado, tienen que saber qué está pasando, ¿no? Claro que sí. Es transparencia. O los ministros de Estado creen que los policías que están con ellos no están dando parte de dónde se está moviendo. ¿Eso es un reglaje? No es un reglaje. Eso no viene de Castillo. No, eso no viene de Castillo. Ni de Vizcarra, eso ni Cuchillo, viene ni per seculam seculorum. Eso es así. Eso es así, es parte del procedimiento. O sea, que nos vengan a vender una historia, sí. Una narrativa que no es tal. Entonces, es una equivocación del señor. Ahora, lo de los vehículos creo que no tiene mucha explicación, ¿no? Bueno, ¿qué hacía un vehículo? Dos. Más el un vehículo de seguridad. De seguridad. A tres minutos de Míkonos, en el kilómetro 105. Donde habido... Se supone que estaba el señor Cerrón. Y había habido mega operativos ahí con toda la policía, sí. Y cámaras, etcétera. ¿Cómo se explica eso? No tiene ninguna explicación. Bueno, va a ser bien complicado. Lo único que ha dicho es... Anacenes la ha embarrado más, porque ha dicho, y esos vehículos están claramente a órdenes de la señora presidenta de la República. O sea, no se escaparon, estaban ahí. O sea, que si están a órdenes de ella, ella los mandó o ella estaba ahí. Bueno. Entonces, lo ha dicho él. Ya pues. Entonces, ¿qué más? A ver, si camina como pato, vuela como pato y dice cuac, ¿qué cosa es? Es un pato. Así de fácil es. Pero lo que pasa es que aquí no terminamos de entender que el funcionario público no es una persona que pueda actuar a su libre albedrío, menos aún la presidenta de la República, ni los medios del Estado. Entonces no puede aparecer un carro de Palacio de Gobierno en la mitad de una playa y nadie sabe por qué, ¿no? Y bueno, a ver, para terminar, solamente te pregunto, las tres potencialidades que me estabas contando, o que no me contaste, yo te estaba preguntando, porque tenemos muchas potencialidades como país, ¿cuáles son las tres que tú dirías así? Esto es lo clave acá. Mira. Uno. Primero, el Perú puede ser el primer exportador de energías renovables en todo Sudamérica. Ya. De acuerdo. Puede ser el hub de toda Latinoamérica.
Sí, podemos exportar, no consumir, no, exportar. No, solamente como hub. Solamente como hub. Y podemos ser el primer agroexportador de Sudamérica, sin ningún problema. Si tenemos una política que sostenga la agroexportación. El desarrollo. Y la promoción de la inversión. Ahí se salen las energías. Hidroeléctrica. Hidroeléctrica, eólica, solar. Y la transformación al hidrógeno líquido, al hidrógeno verde, que eso es lo que está en boga y en este momento es la tendencia hacia donde se va a mover la matriz energética. O sea, podríamos ser exportadores. Por supuesto. A Chile, a Brasil. Por supuesto. Full energía. Por supuesto que sí. Mira, una, dos. ¿Cuál es la segunda potencialidad? La agroexportación. Tercera. La agroexportación. Pero por supuesto. Estamos todavía muy bien, pero estamos pequeñitos. O sea, podemos ser mucho más grandes. Claro que sí. Crecemos en arándanos, crecemos en uvas, estamos muy bien, pero igual falta agua para desarrollar todo lo que podría. Pero es que no falta agua. No, sobra agua. No sobra agua. Estamos botando creo que el 90% del agua al mar o a la selva. Así se pierden los ríos. Se pierde, pues. Eso se puede canalizar, eso se puede controlar. Represar, se puede hacer todo. Y eso se puede administrar. Y no solamente para el tema de agroexportación, sino también para la generación de energía. Tres. Ser el hub de toda América del Sur. Es más, de Latinoamérica. ¿En qué sentido? El puerto de Chancay, el puerto de Corío, la interconexión a través de ferrovías o de cabotaje, que es lo en este momento no tenemos, la cantidad de buques mercantes que tenemos es menor que lo que tiene. Si no hay industria mercante, no se desarrolla. Bolivia no tiene más buques mercantes que nosotros, porque utiliza la bandera de conveniencia para eso, ¿no? ¿Es verdad? Claro que sí. Terrible, ¿eh? Que no necesariamente los buques son bolivianos, ¿no? Pero utiliza su bandera. El Perú podría estar potenciando un montón de cosas. Y nosotros no estamos viendo nuestra capacidad. Ese potencial tiene que ser traducido en poder. Eso nos va a dar poder. Muy bien. Pancho, Calisto y Ampieti, gracias por acompañarnos el día de hoy. Un gusto una vez más estar con ustedes. Me quedo siempre con ganas de seguir conversando contigo. Pero invítame más, pues, pero no me cobres estacionamiento, pues. Yo no lo cobro. Ah, está bien. Libre mercado. Sí, claro. Está bien. Ajá. Pero estás seguro. Es una broma. ¿Estás seguro? No, está bien. Y lo pago con uso, porque lo podría dejar afuera, pero no lo pago. No, pero está muy caliente, acá sale fresquito tu carro. Sí, claro. Muy bien. Éxito. Muchas gracias. Gracias a ti. Amigos, es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.